Los comunicadores hablaron al depositar una carta en la sede del Ministerio Público donde piden al procurador Jean Alain Rodríguez realizar todas las diligencias necesarias para determinar si las personas físicas o sociedades recibieron un pago de más de 2 millones de dólares por parte de la constructora Norberto Odebrecht. En vista de que el plazo para concluir la etapa preparatoria está a punto de culminar, les requerimos que dichas diligencias sean efectuadas sin más demoras, sin dilaciones que puedan servir de pretexto para asegurar la opacidad de las investigaciones que está obligado a realizar. En ese sentido, el periodista Dani Alcántara respondió a las declaraciones de la sociedad civil que pide que no haya vacas sagradas en el caso. Cuestionó que hasta el momento no se haya investigado a esas empresas. ¿Por qué hay resistencia en la República Dominicana a investigar los empresarios, dueños de constructoras, de empresas, que recibieron cerca de 2.100 millones de dólares en 13 años y nadie lo llama y nadie lo toca? ¿Son diferentes a ustedes? ¿Son diferentes a nosotros? En tanto que el senador de la provincia de Santiago y vinculado en el caso de Brecht, Julio César Valentín, dijo que espera quedar desvinculado del caso. Lo único que de ese caso puedo decir es que en el mes de diciembre yo sometí al Procurador General de la República una serie de documentos probatorios de mi absoluta desvinculación con ese caso. Y en algún momento espero la respuesta del lugar, donde le hemos señalado que cada uno de los señalamientos que se hicieron al momento de la imputación, todos los elementos que se plantean, lo hemos contestado. Se recuerda que el plazo otorgado por el juez de la instrucción especial Francisco Ortega al Ministerio Público para entregar el expediente acusatorio contra los implicados en el caso de Brecht vence este próximo 7 de junio. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.